Somos la voz de Dios. Una actividad de emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Yo no sé qué está pasando, parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho, o es él el que me habla menos lo que antes fue un canto, hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús el carpintero, el de alegrías y quebrantos. De pobres y afligidos es mi canto y el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Celebramos a los santos Joaquín y Ana. Los santos Joaquín y Ana, los padres de la bienaventurada Virgen María, y la veneración de los padres de la Santísima Virgen María ha llegado hasta nosotros por tradiciones judeocristianas que se remontaban hasta la primera mitad del siglo II. Ambos fueron honrados en Oriente. Después se le rindió culto en toda la cristiandad, donde se levantaron templos bajo su advocación. El culto a Santa Ana ha sido resplandeciendo cada vez más al lado de la veneración de María Santísima. San Joaquín es el santo patrono de numerosos pueblos de Hispanoamérica, España y la Filipina. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Jerusalén y en Venezuela y en el mundo entero. Pedimos por la salud de todos los enfermos, especialmente por la pronta recuperación de Silvia Roja y por nuestros hermanos difuntos, por el padre Steven, Fray Néstor Rivera, José Gonzalo Díaz en el segundo día del novenario, María Teresa Albán de Pinto, Miguel Ignacio Pinto Viva, Francisco José Carrasquero, Luis Emilio Blanco y Luis Eloy Blanco, Kenny Bayona, Cruzdeli García de Blanco, María Natividad Blanco García, Isabel Cristina, Miguel Ángel Sara Tibisay, Anunciación Ordúz, por Ana Socorro Castañeda de Barrio, a un año de fallecida. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Señor Dios de nuestro Padre, que otorgaste a San Joaquín y a Santa Ana la gracia de tener como hija a la madre de tu Hijo encarnado, concédenos por su intercesión que alcancemos la salvación prometida a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura, lectura del libro del profeta Jeremías. Vuélvanse a mí, hijos rebeldes, porque yo soy su dueño, dice el Señor. Iré tomando conmigo a cada uno de cada ciudad, a dos de cada familia y los traeré a Sion. Les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con sabiduría y prudencia. Después, cuando ustedes se hayan multiplicado y hayan prosperado en el país, palabra del Señor, ya no habrá necesidad de invocar el arca de la alianza del Señor, pues ya no pensarán en ella, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se les ocurrirá hacer otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén el trono del Señor, acudirán a ella todos los pueblos en el nombre del Señor y ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es nuestro pastor. El Señor es nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor y anúncienla, aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor de su rebaño. El Señor es nuestro pastor. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sion y correrán hacia los bienes del Señor. El Señor es nuestro pastor. Entonces se alegrarán los jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría y lo llenaré de gozo y lo aliviaré de sus penas. El Señor es nuestro pastor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y lo arrebata, le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y las seducciones de la riqueza la sofocan y quedan sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Uno el 100 por 1, otro el 60 y otro el 30. Palabra del Señor. Digan conmigo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Estamos en la semana 16ª del tiempo ordinario y hoy la Iglesia recuerda que tenemos que reconciliarnos con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Sabemos que hay una palabra que se llama penitencial. Los actos penitenciales, no solamente hacemos el yo confieso o el acto de contrición, sino que también hay días en la semana donde nosotros reconocemos falla, reconocemos que somos pecadores y por eso también estamos a la espera del Señor. Y hoy la palabra de Dios, lo que hemos escuchado hoy en este día, nos habla del rebaño. Ese rebaño que Jesús guía. Sabemos que todos nosotros somos llamados a cuidar un rebaño y la imagen favorita de Jesús es la que hemos escuchado hoy en la primera lectura y también en el Salmo responsorial, que es el Salmo 31 de Jeremías. El Señor es nuestro pastor. Hemos proclamado varias veces y la palabra pastor, a veces hay una mala imagen dentro de la Iglesia Católica, porque muchas personas cuando escuchan al pastor dicen que es el de la otra religión. La Iglesia usa esta palabra pastor y el Papa Francisco tiene esa imagen del buen pastor. Y una de las imágenes favoritas de Jesús es la que hemos escuchado hoy en esta primera lectura y también en este Salmo responsorial. ¿Qué significa la palabra pastor? Pastor significa es todo aquel que tiene a su lado en cargo de un rebaño, por lo más pequeño que sea. Pastor puede ser el obispo, es nuestro pastor. Le llamamos el obispo Monseñor Mario Moronta, el pastor de quién, de la diócesis de San Cristóbal. Pastor puede ser también un padre de familia, una madre de familia, una maestra. Hay muchas maneras que nosotros pues, dirigimos
comunidades o también a personas que tenemos que gobernarlas también y guiarlas por los buenos caminos. Y eso es lo que habla hoy esta primera lectura y el mismo Evangelio. Por eso el profeta Jeremías nos muestra no a un Dios severo con respecto a los malos pastores, sino que ustedes han rechazado y han dispersado a mis ovejas. Y en este libro de Jeremías nos habla con claridad: le daré pastores según mi corazón. Eso es lo que quiere Dios formar en cada familia o en cada persona que es responsable de una comunidad o de algunas personas, formar esos corazones, esos pastores según el corazón de Dios. Y hoy decía la palabra, en esa semilla, que hay semillas que producen el 30, otro el 60 o el 70 y otro el 100 por 1. Hay terreno que cuando uno no lo ejecuta o cuando uno no está constantemente con la palabra, dice, sucumbe y se deja engañar por las apariencias de la vida, y el demonio ahí donde nos puede ganar la batalla. Si buscamos a Dios, nadie nos podrá separarnos del amor de nuestro Señor Jesucristo. Repito lo que dice la primera lectura: le daré pastores según mi corazón, que los apacienten con sabiduría y prudencia. Importante esas dos virtudes. Sabiduría, la sabiduría no solamente humana, sino la sabiduría divina, y la virtud de la paciencia. Hay que tener paciencia a veces con los hijos, a veces con los padres, y la paciencia, dice Santa Teresa, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Y continúa la lectura como exhortándonos: por eso llamará a Jerusalén el trono del Señor, acudirán a ella todos los pueblos en el nombre del Señor, y ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado. En Jerusalén llegan todas las religiones, llegan todos los pueblos. Esa es la profecía de Jeremías, y por eso habla: llamarán a Jerusalén en el trono del Señor y acudirán a ella todos los pueblos en el nombre del Señor. Hemos repetido el Salmo 31 de Jeremías, Jeremías 31: el Señor es nuestro pastor. Y por eso, así como los papás y las madres y cualquier persona tienen encargo y tenemos que guiarlo por los buenos caminos, por los buenos pastos, que eso es lo que también nos habla la palabra del Señor. Vuelvo con lo que dice el Evangelio, dando la explicación de la palabra del sembrador, esa parábola que la escuchábamos en estos días, pero hoy nos habla en qué consiste cada terreno. A todo hombre que oye la palabra del reino de Dios y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Por eso tenemos que tener sintonía, comunicación, hay que asistir a misa, hay que leer la palabra de Dios, hay que hacer oración, porque si no llega el diablo y nos arrebata todas esas bondades que hay en los corazones de todos nosotros. Los sembrados en terreno pedregoso son aquellas personas que oyen la palabra y le parece muy bien, la aceptan inmediatamente con alegría, pero con cualquier prueba de la vida, cuando son inconstantes y las raíces no echan raíces y apenas viene una tribulación, una prueba, una persecución, a causa de la palabra sucumbe. ¿Cuántas personas que han asistido a la iglesia o que han sido parte de los grupos de apostolado, por alguna crítica, por algún comentario,
o también nosotros como superiores a veces no nos sabemos dirigir, pues la persona se aleja. Y eso es lo que nos quiere decir esa parábola, que en esos terrenos pedregosos nos encontramos algunos de nosotros. Lo sembrado entre los espinos es aquel que oye la palabra, pero no hay tiempo para Dios. Lo dice claramente, lo explica. Las preocupaciones de la vida, las seducciones de la riqueza, sofocan y quedan sin fruto. Entonces, estos terrenos los tenemos todos nosotros. Y el Señor quiere que produzcamos mucho fruto, no solamente el 30. Algunos tendrán la capacidad para 30, otro para 60 y otro para 100, como lo acabamos de escuchar. Por eso es importante lo que nos decía hoy esta palabra. Los que oyen la palabra de Dios y la entienden, esos son los que dan fruto. ¿Cuántas misas no hemos escuchado? ¿Cuántas lecturas no hemos leído? Pero hay que pedir el don del Espíritu Santo. Hay que pedir esa presencia del Espíritu Santo, los dones para saborear y entender lo que es la palabra de Dios. Pues le pedimos a Dios en esta Eucaristía para que nos ilumine y para que seamos nosotros constantes en estas acciones de Él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oración de los fieles. Oremos al Señor nuestro Dios. El Espíritu viene en ayuda de nuestras debilidades para que pidamos lo que nos conviene. Para que las comunidades cristianas acepten con paciencia y humildad el crecimiento lento, difícil, del reino de Dios en el mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que nadie caiga en la tentación de dividir el mundo en buenos y malos, con visión simplista, y todos comprendan que el trigo y la cizaña crecen juntos, también dentro de cada uno, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que nadie se sienta excluido por nuestra intolerancia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que respetemos el juicio de Dios y no llamemos cizaña a lo que puede ser trigo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, la oración inefable del Espíritu Santo. Pedimos también por la paz, por la salud y la conversión, roguemos al Señor. Pedimos también por las intenciones, Monseñor Mario Moronta, por los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por la paz en Jerusalén, en Venezuela y en el mundo entero, roguemos al Señor. Por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por Fray Néstor, por José Gonzalo Díaz en su segundo día del novenario, María Teresa Albán de Pinto, Miguel Ignacio Pinto, Francisco José Carrasquero, Luis Emilio y Luis Eloy Blanco García, por Kenny Bayona, por Cruz Delia García de Blanco, María Natividad Blanco García, Isabel Cristina, Miguel Ángel Sara Tibisay, Anunciación Orduz, Ana Socorro Castañeda de Barrio, en su primer año de fallecida, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo el mismo amor,
sellamos tu alianza, Cristo, queriendo del mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión, tomó el pan entre sus manos y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo entregado. Y digo, tomad y comed, este es mi cuerpo entregado. La noche de su pasión, tomó el cáliz en sus manos y digo, tomad y bebed, es la sangre que derramó. Y digo, tomar y beber, es la sangre que derramó. La noche de su pasión, no dejó el Señor su mandato. Amaos los unos a los otros, lo mismo que yo os amo. Amaos los unos a los otros, que Dios amó. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio que vamos a ofrecerte y concédenos participar por él de la salvación prometida en Cristo a Abraham y a su descendencia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque con la vida de tu santo San Joaquín y Santa Ana, enriquece a tu iglesia, con forma siempre nueva, de admirable santidad, y nos da prueba indudable de tu amor por nosotros, y también por su ejemplo nos impulsa y su intercesión nos ayuda a colaborar en el misterio de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de luz. Universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, 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 hosanna en el cielo. En verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Padre Steven, Fray Ernesto, José Gonzalo Díaz en su segundo día del novenario, María Teresa, Miguel Ignacio, Francisco José Carrasquero, Luis Emilio y Luis Eloy, Kenny Bayona, Cruzdelia García de Blanco, María Natividad Blanco García, Isabel Cristina, Miguel Ángel y Sara Tibisay, Anunciación Orduz, Ana Socorro Castañeda de Barrio, en el primer año de fallecida, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Joaquín y Santa Ana, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, despojado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, despojado de mis cosas. Quiero llenarme de ti. Sencillo
tu voz, transforma mi vida entera, hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Oremos. Oh Dios, que quisiste que tu Hijo naciera de los hombres, para que los hombres, por un misterio admirable, renaciéramos para ti a una vida nueva. Te pedimos que en tu bondad santifique por el Espíritu de adopción a quienes ha alimentado con el pan de los hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Les recordamos que para el próximo sábado 27, tendremos la olla solidaria en la parroquia El Buen Pastor. Si alguna persona desee colaborar con alguno de los ingredientes para la olla solidaria, pues lo hacen llegar por la casa cural. Hoy felicitamos a todos los abuelos en su día por la fiesta de Santos Joaquín y Ana. Unas felicitaciones a todos los abuelos. Y también les recordamos que para el Cerco de Jericó se hará el próximo sábado a las 2 de la tarde. Aquellas personas que han preguntado cuándo es el Cerco de Jericó, se hará este sábado a las 2 de la tarde, y la misa del próximo domingo no va a ser a las 7 de la noche, sino a las 11 de la mañana. Entonces, para aquellas personas que han venido a misa a 7, no vengan a las 7, sino 11 de la mañana, por este domingo solamente. También seguimos orando por Venezuela y pedimos también por aquellas personas que se han encomendado también o han pedido alguna oración por diferentes motivos. Vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Al Señor de la gloria, pueden irse en paz. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos lleva de la mano a Jesús, ella te invita a caminar, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jesús.